puede negar. Era muy bien parecido, también de armas tomar. Vendía carros muy bonitos que robaba en Culiacán. Siempre traía buenas armas, dinero para gastar. A veces que se paseaba en playas de Mazatlán, le duró poco la vida, pero la supo gozar. Se le olvidó su pistola bajo una almohada prohibida. Andaba echando una ronda en casa de la vecina. Al salir topó al marido y eso le costó la vida. Le preguntó a su mujer, vino para acá el mañoso, ella no supo qué hacer. Entró a revisar su cama y encontró el arma también. Tomó su cuerno y se encajó la pistola. Caminó para el arroyo con las tripas hechas bola. Le gritó a Jaime al mirarlo: se te olvidó la pistola. Sorprendido le dijo, parado junto de un cerco: sé que vienes a matarme, jálale, no tengo miedo, no voy a morir de parto, estamos en buen terreno. Como 100 tiros sonaron luego que ya lo mató. Fue a refugiarse a Tijuana, de rumbo se equivocó. Ahí lo agarró un pariente.